Bienvenidos. Muy buenas noches. Dicen que, entre otras cosas, somos aquello que admiramos. Y yo tengo muchísimo aprecio por el periodista que nos visita esta noche. Sincera admiración. Estoy hablando de Horacio Verbisky. Pero claro que cuando admiramos, apreciamos, tenemos que fundamentarlo. También nuestros rechazos. ¿Por qué no queremos a alguien? Hoy les voy a mostrar, en dos minutos, por qué uno puede admirar a Horacio Verbisky. Podría traer recortes uno sobre otro esta pila, por lo menos, de cuántas veces ha participado de una manera tan importante desde el periodismo en la vida nacional. Pero lo que vamos a ver, que tiene su historia hace unos 6 años, marca claramente la personalidad, la idoneidad, podría decirse hasta el coraje, de un periodista que en los Estados Unidos, en un programa de los Estados Unidos, frente a un general de los Estados Unidos y a alguien del Pentágono de Estados Unidos, dice lo que ustedes van a ver y escuchar en este mismo momento. Latin America is the least militarized region of the world, although it's probably the most violent region of the world. And what I have suggested to military and civilian leadership throughout the region for the last couple of years is they need to take an honest look at what they need for security forces, military and police, for the next 21st century. What types do they need? What structures do they need? How many do they need? How much can they afford? And I think that that is what militaries do in support of democracies. They have this discussion. 25 years ago, you couldn't have had the discussion because the militaries were not in support of democracies. In many cases, they were the government. Yo lo que quería preguntarle a Roger Pardo y al general Gil es, frente a las pandillas urbanas en Estados Unidos, ¿qué está haciendo el ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos sobre ese tema? Frente al consumo de sustancias narcóticas en el mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, ¿qué está haciendo el ejército de Estados Unidos frente a ese tema? No, es una buena pregunta, pero un poco tendencioso, en el sentido de que no tienen una misión urbana, porque en Estados Unidos tenemos un sistema legal muy establecido en el cual hay tareas muy explícitas para las Fuerzas Armadas, muy definidas para la policía, muy esclarecidas con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política. En muchos países de Latinoamérica, lo que existe es una confusión total. Nadie sabe cuál es el papel del juez, nadie sabe cuál es el papel del policía, nadie sabe cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Ahora, Roger, a mí me parece que en muchos países de América Latina, después de las dictaduras, lejos de haber una confusión, hay una claridad muy creciente sobre esos temas, y nosotros queremos hacer como hacen ustedes. Queremos que el ejército se ocupe de las amenazas externas, que la policía se ocupe de la criminalidad, que los jueces impartan la justicia, que el Congreso haga las leyes, que el Ejecutivo fije la política, y la presión que el Comando Sur está ejerciendo para que los militares participen en tareas de seguridad interior, para que los militares de Estados Unidos entrenen policías de nuestros países, que eso es contribuir a la confusión. Es como escuchar música y de la buena, en tiempos de un cipayismo galopante por ese tema del avión de los Estados Unidos, el que le preguntaron que traen la valija. No, no queremos mostrarlo, pero ¿cómo no van a mostrar? Tienen la obligación de hacerlo, tenemos el derecho de pedírselo. En estos tiempos, ver este diálogo creo que es altamente demostrativo, porque uno puede decir, sin temor a arrepentirse, por qué admira a un periodista. Hemos tenido fortuna, si se quiere, periodísticamente hablando, esta semana, porque nosotros las invitaciones las hacemos martes o miércoles, y queríamos hablar del tema del avión, del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, de Pedraza, con Horacio Verbisky. Pero hubo una escalada en la importancia mediática de Verbisky que llegó a la primera página, a la tapa, por ejemplo, del diario La Nación, en el día de ayer. Todo empezó este 23 de febrero con una conferencia de prensa del Acuerdo de Seguridad Democrática, del que participa el CELS, donde está Horacio Verbisky, estaba Pérez Esquivel, estaba Sabatella, estaba Yasky. Y esto que van a ver ustedes y que están apreciando ahora tenía que ver con el pedido de una policía que no viva autogestionándose, porque se han provocado serios inconvenientes, serios dramas en la vida nacional, como por ejemplo los casos emblemáticos de José León Suárez y de Varadero.
Al otro día de la conferencia, de una manera llamativa, apareció una fotografía del gobernador Scioli junto a su ministro de Seguridad Casal. Parecía un respaldo dado en el momento oportuno y significativo en el cual se había hecho la denuncia por parte de esta conferencia, de este acuerdo de seguridad, realizada en el propio Palacio Legislativo de la ciudad de La Plata. En la misma semana habló también León Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia, en estos términos. El problema no pasa por sacarlo a Casal como ministro de Justicia y Seguridad para luego reemplazarlo por otro X que siga exactamente la misma política de Scioli desde el día desde diciembre del 2007 en que asume. El problema pasa entonces por cambios estructurales, que volver atrás la contrarreforma que él inicia a partir del 2007, y una policía que gana mal, porque obviamente gana mal, que tendría que ganar mucho mejor por el tipo de trabajo y el grado de riesgo y exposición que tiene, etcétera. Gana mal. No la controla y encima se va a autogobernar. Pues es una locura, y va a decidir cuáles son las políticas fundamentales para luchar contra el crimen. Que esa policía va a organizar estrategias para luchar contra el crimen organizado, por favor. Y hubo una respuesta en un programa del colega Jorge Rial. Alberto Pérez, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, habló de lo que había señalado Arslanian y también hizo mención a Horacio Verbisky. Nosotros respetamos mucho al doctor Arslanian por lo que ha sido en la Argentina. Él ha sido uno de los jueces que juzgó en su momento a los militares. Es un jurista realmente destacado, pero ha fracasado en sus dos intervenciones como ministro de Seguridad, tanto con Dualde como con Solá. Ha fracasado y hoy cuestiona una política que va en línea con lo que y de la ciudadanía, y algunos sectores que se dicen progresistas y que no entendemos cómo pueden apoyar una política que fracasó, que trajo inseguridad sobre todo a los más humildes y que además fue la política que llevaron adelante Dualde y Solá. Bueno, pero entre esos está, por ejemplo, Horacio Verbisky, que es un asesor muy escuchado por la presidenta. Es un periodista. Usted sabe que él tiene su propia opinión, que nosotros, por supuesto, que no coincidimos, porque muchas de las cosas que dice son falaces. Horacio, bienvenido. Muchas gracias. Estas palabras finales que dicen de informaciones falaces, ¿merece algún comentario? Sí, Pérez siguió, más allá de lo que hemos visto, y dijo que yo le había atribuido al gobierno una relación comercial con Mario Montoto, cosa que salió publicado en todos los diarios. Lo que no salió es la respuesta mía. Y es que está la grabación de la conferencia de prensa, yo nunca dije eso. De modo que la verdad que no he sido falaz. Tenemos claramente opiniones distintas sobre el tema de la seguridad. Tampoco es cierto, como dijo el presentador de aquel programa, que yo sea asesor de la presidenta. Yo soy presidente del CELS, soy periodista, y bueno, digo lo que opino, sobre temas en los cuales hemos trabajado hace muchos años, hemos estudiado mucho. Y en esa conferencia de prensa lo que planteamos es la absoluta inconveniencia de la política que está siguiendo el ministro de Justicia y Seguridad. Yo dije allí que quien solo tiene un martillo tiende a ver todos los problemas como un clavo. Y el ministro Casal es un oficial de servicio penitenciario bonaerense. Y recordé también que cuando asumió su cargo, luego de la renuncia del ministro Stornelli, pidió verme, vino a verme a mi escritorio y me explicó cuál era su plan como ministro. Y su plan era construir más cárceles, dificultar las excarcelaciones para que haya más personas privadas de su libertad y construir más cárceles. Bueno, eso no es una política de seguridad, eso es una política inmobiliaria. Y la verdad es que los episodios que se produjeron en José León Suárez muestran la bancarrota de esa política, porque
el ministro dijo que el tren había sido descarrilado en forma intencional. El peritaje que acaba de terminarse muestra que no hubo ningún sabotaje al tren, que el tren descarriló por el mal estado de las vías, la gente se lleva a los durmientes para hacer fuego en invierno y no los reponen, y los últimos vagones del tren iban vacíos, con lo cual el tren empezó a flamear y se volcaron los últimos vagones. El ministro dijo que la gente empezó a saquear el tren, pero dijo que había una banda que había dirigido esa operación para descarrilar el tren y que estaban saqueando el tren. La investigación que han hecho el fiscal Lapargo y otro fiscal demuestran que no hubo saqueo tampoco. La gente, cuando se volcó el tren, se acercaron a ver si había algo que sirviera, si había algo de comer. Y si otras veces habían volcado los trenes, y la propia policía había invitado a la gente a ayudarlos a llevarse el arroz, el azúcar y los porotos que había. Pero esta vez no. Lo que había eran burletes para autos, cosa que no se come todavía. De modo que la gente se estaba yendo cuando llegó la policía y empezó a disparar. El hecho es que hay dos chicos muertos, hay un herido grave con un disparo por la espalda, lo cual demuestra que no hubo tal enfrentamiento. No descarriló el tren en forma intencional, no hubo saqueo, no hubo una peligrosa banda, y hubo disparos alevosos por la espalda sobre adolescentes que no estaban armados. Entonces, el ministro repite la versión policial. No puede ser, el ministro tiene que conducir a la policía, no ser conducido por la policía. Da la impresión de sobre lo que dice Alberto Pérez, que ellos creen que están siguiendo en política policial lo que la gente quiere. Bueno, habría que ver si eso es cierto, porque la verdad es que con la política de seguridad que ellos han aplicado, el gobierno del gobernador Scioli perdió las elecciones hace un año y meses. Y con la política que ellos rechazan anterior, ganó la gobernación en 2007 y además ganaron la elección de medio término en 2005. ¿Está ocurriendo entonces que sigue latente la posibilidad de que Scioli se divorcie del gobierno nacional y que este enfrentamiento que se da, que lo tenemos en las tapas de los diarios de hoy, que poco menos que lo celebran, por cierto, que Scioli pueda romper con el gobierno nacional, se ha puesto en camino? No lo sé y no me gusta hacer especulaciones en ese sentido. Nosotros en esa conferencia de prensa tampoco es cierto que hayamos pedido la renuncia del ministro Casal. Lo que pedimos es la división del ministerio en dos. Por un lado justicia y por otro lado seguridad. Que existieran protocolos de actuación para la policía, que no existen. Es decir, existen costumbres, por ejemplo, en cada patrullero hay una escopeta. Y esas escopetas tienen ya cargadas tres municiones de goma y la cuarta de plomo. Lo cual, para un conflicto como el de José León Suárez, donde hay un grupo de adolescentes reunidos en torno de un vagón volcado, es una barbaridad. Y así termina con la muerte de dos chicos. En cambio, para enfrentar a una banda organizada como la que robó el blindado en la Panamericana, no sirve de nada. Entonces, esos policías, que son ciudadanos como nosotros también, son entregados indefensos frente a las bandas, y los chicos de los barrios pobres son entregados indefensos frente a esa policía que tiene luz verde por parte del ministro Casal. Nosotros lo que hemos pedido es que haya protocolos de intervención. También yo planteé en la conferencia de prensa, tanto hablar de la seguridad, ¿cuáles son los recursos que se destinan a la seguridad? ¿Cómo puede ser que un agente de policía tenga un básico de 1.800 pesos?